Y estamos también conmovidos porque tenemos en línea al compañero Manuel Zelaya, es presidente de Honduras y también hoy coordinador, presidente de la Internacional de Solidaridad de los Pueblos. Compañero Mel Zelaya, un gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias siempre por estar atento a este pequeño país aquí en el centro de América, que estamos sufriendo un proceso dictatorial muy fuerte, pero vamos a elecciones en 3 meses y tenemos todas las posibilidades de hacer un cambio en el sistema de del gobierno contra el continuismo que están planteando ellos. Ahorita estamos en primer lugar en las encuestas, el partido nuestro con su candidata Xiomara Castro. Es una muy buena noticia la que nos da, porque como vos decís, la hegemonía mediática no siempre nos cuenta lo que pasa en nuestros pueblos hermanos, ¿no? Y como decía la canción, sí, aunque parezcamos pequeños, juntos somos un volcán. Y en función de ese volcán que somos como patria grande, queríamos escuchar una reflexión de tu parte, sabemos que tenés poco tiempo, en relación a esta nueva ofensiva del imperialismo sobre nuestros pueblos. Bueno, el imperialismo es como decía el poeta hondureño Froilán Turcios en una prosa muy extraordinaria que la desarrolló allá en 1924, dice. El imperialismo específicamente norteamericano, dice, es como un proteo, ¿te acuerdas? El dios griego, proteo siniestro. Se aprovecha de cualquier circunstancia, dice, de los errores de los pueblos, juega con ellos como el gato con el ratón. Los embeleza con sus montañas de oro, los halaga, y de pronto de un zarpazo terrible les arranca las entrañas. Esa definición de Froilán Turcios, que es un escritor, poeta y antiimperialista hondureño, de 1924, yo creo que es una contestación muy sutil, muy delicada y en verso para esa pregunta suya. Te cuento que tenemos acá en nuestra mesa de trabajo a Marta Ortega, una analista venezolana, y quiero darle la oportunidad de que, igual analista internacional, ella fue también presidenta de PDVSA en Bolivia durante el golpe, y quiero darle la oportunidad también de que ella te pueda preguntar, compañero Manuel. Saludos, compañero. Muy bien. Es presidente de Honduras, Marta. Todo, además todas y todos lo recordamos con gran aprecio y recordamos siempre que fue el primer golpe de Estado institucional que se dio en la región en un momento de crecimiento de las fuerzas políticas soberanas y antiimperialistas, ¿no? Estamos conversando desde hace rato, cuando inició el programa, un poco de cómo ha venido el comportamiento de Estados Unidos en la región y el imperialismo, y justamente referíamos por el caso de Nicaragua la importancia de Centroamérica. Sería interesante para los compañeros aquí de Radio Rebelde y de las comunidades que nos escuchan que usted conversara un poco de la importancia de Honduras en Centroamérica y de lo que significó el gobierno de Mel Zelaya en Centroamérica y lo que vendría luego de un nuevo triunfo a partir de las nuevas elecciones de la compañera Xiomara. Sí, gracias, Marta. Mira, es que cuando uno dice el imperialismo norteamericano y cuando dice Yankee go home, parece que si estuviera allá a 6.000, 10.000 kilómetros. El imperialismo está dentro de nuestros países, está con el capitalista, está con el monopolio, con las transnacionales, está dentro de las entrañas de cada pueblo. Entonces, claro, esas quintas columnas que tú tienes en cada país nuestro son sus principales representantes, son sus voceros, son los que explotan, son los que marginan, son los que discriminan, son los que saquean a nuestros países. Entonces hay que verlo ahí al lado de uno. A tu lado tienes las formas más groseras de tratar a los seres humanos, la neoesclavitud, el neocolonialismo y además la nueva forma de explotación y discriminación. Hay una
avalancha muy fuerte, porque el capitalismo está llegando a estados de desesperación en su afán de crecimiento económico y de buscar simplemente ganancias para los particulares. Eso es lo que tú sientes como una crisis. Los estertores del poder económico que sienten que se, por lo menos, se alejan de la posibilidad de una explotación total de los recursos naturales porque están terminando con el planeta, con los mares, con los ríos, con los bosques. Y además, la rebeldía natural de los pueblos que demanda salarios, que demanda derechos de igualdad, como lo dicen todas las constituciones del mundo y que nadie lo cumple. En ese sentido, hay una rebelión interna en nuestros países de los pueblos frente a la explotación del capitalismo, que en pocas palabras es el verdadero representante del imperio. Lo que está pasando en Chile con la constituyente, lo de Perú, esto que nos contás de Xiomara, ¿te parece, compañero, que estamos ante la nueva posibilidad de una reconstrucción del proyecto de patria grande para nuestros pueblos? Mire, todas las revoluciones que se han hecho a través de la historia las han hecho los pueblos, no la hacen simplemente los dirigentes. Los dirigentes interpretamos lo que quieren los pueblos y nos unimos con ellos, los ponemos al lado de ellos, les damos ánimo, voluntad y sangre, pues sacrificio, que es lo que necesitan nuestros pueblos. Pero el pueblo latinoamericano está en un proceso, lógicamente, de buscar su liberación. Todos los gobiernos progresistas están seriamente atacados por Estados Unidos, empezando por Cuba, Nicaragua, Venezuela. El mismo Andrés Manuel López Obrador, que se ha plantado frente al neoliberalismo, hace poco hizo una carta a Andrés Manuel para los Estados Unidos reclamándole que están utilizando las redes, están utilizando diferentes ONGs para atacarlo. Lo mismo lo estamos viendo en varios países nuestros. Entonces, si hay como una reconstrucción, le llamo yo, del plan Cóndor, para un poder inteligente y tratar de, a través de los medios de comunicación y de la explotación capitalista, poder acaparar otra vez el sentido de apropiación que tiene el imperio en su afán de controlar las zonas adyacentes al dólar, en este caso específico. En Honduras se acaba de iniciar un proyecto vergonzoso para nuestra patria. El Congreso aprobó, en contra de la opinión de todo el país, aprobó zonas de desarrollo y de empleo para venderle a las transnacionales pedazos de territorio que pueden hacer sus propias leyes, pueden tener sus propios jueces, pueden tener sus propios ejércitos y sus propios sistemas de seguridad. O sea, un atropello total a la soberanía, a la inteligencia de los pueblos, a la justa rebeldía de nuestros pueblos por buscar tener identidad, y está siendo aprobado. Y guardan una complicidad, en este caso, con las políticas imperialistas para nuestra zona. O sea, que los verdaderos enemigos de nuestra sociedad son, primero, la influencia grosera del capital, que no reconoce el sentido de la humanidad, sino que solo el de la explotación y el enriquecimiento personal, y después las formas capitalistas del imperio, que trata de abarcar cada vez más territorios, las concesiones en los mares, el dominio sobre el mar Caribe, que es la zona más bella del mundo, el mar Caribe que tenemos nosotros aquí en Centroamérica. Entonces, ese afán geopolítico, geomilitar, está vivo. Es una restauración conservadora lo que estamos viviendo, y nosotros somos solidarios, especialmente con los pueblos que están más afectados por los bloqueos, como Cuba, Nicaragua, Venezuela y otras sociedades que está el imperialismo asfixiándoles, poniéndole su garra fuerte del tío Sam.
Compañero, yo no te quiero robar mucho más tiempo, solo quiero contarte de que este programa de radio se llama Barrio Adentro, sí. Y lo escuchan los sectores de los barrios, que te recuerdan con mucho cariño, recuerdan tu resistencia, tu sombrero, tu cercanía al pueblo, así que me gustaría que te despidas, que liberarte con un saludo a estos compañeros y compañeras de los barrios que te quieren y que están muy contentos, bueno, de poder escucharte en la tarde de hoy. Sí, muchas gracias. Yo estoy entrando en un Zoom ahorita ahí con Rodríguez Zapatero ahí por Europa para discutir precisamente el papel de las izquierdas en América Latina. Muchas gracias y saludes. Gracias. Gracias, compañero. Buenas tardes.